El Paseo Barbaña estrena alumbrado en ambos márgenes en el tramo comprendido entre Opolvorín y el Pazo dos Deportes Paco Paz. Con una inversión de algo más de 445.000 euros, se han instalado 168 puntos de luz. Es una inversión de 448.000 euros aproximadamente, o que deu lugar a colocación e instalación de 168 báculos. Evidentemente, esta era unha demanda veciñal desde fai moitos anos, porque esta era unha zona en ambas ribeiras que prácticamente se quedaba sin iluminación polas noites, é unha zona de penumbra, pero cecaixo máis importante desta inversión é que por fin vamos a ter o primeiro control por telexestión de iluminación dunha zona moi amplia, xa non dun parque pequeno, dun parque de determinada dimensión, sino de prácticamente 3 kilómetros de ribeira en ambos márxenes do Barbaña. Esta nueva iluminación está dotada de un sistema de telegestión que servirá para conocer en tiempo real cómo está funcionando, si hay alguna avería. 40 nuevos puntos de luz que suponen una inversión de 134.000 euros. Creemos que lo importante de esto, a telegestión, es que nos vaya a permitir no solamente controlar manualmente a iluminación da zona, sino que ademais mediante GPRS ou línea DSL, mediante sistemas informáticos, se vai a facer, vamos a ter coñecemento en tempo e forma de se hai algún tipo de apagón, se hai algún tipo pois de alguna baixada que non sea programada de luz, ou se hai unha avería. Tamén sabremos agora que foi esa avería, por lo tanto vamos a ter perfectamente controlado todo o que é iluminación. Durante la inauguración de esta nueva obra del Fondo Estatal de Inversión Local, el alcalde Francisco Rodríguez tuvo tiempo de escuchar una sugerencia vecinal sobre la instalación de urinarios. ¿Demos paseo? Estupendo. ¿Pero no hay un servicio? Pero está acabado. ¿Dónde? ¿A dónde voy ahora? Por ahí por un paseo. Bueno, pues... Sobre todo por las mujeres, porque los hombres ainda buscamos una fórmula bueno, por ahí. Bueno, pero es violento, ¿no?